Llevaba un minuto hablando en silencio. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Vamos empezando a comenzar este séptimo encuentro. Menos mal, Vicky, que le pusiste el número. Va pasando el año, uno se va mareando, pero bueno, ya estamos a... Estoy sacando la cuenta, 26 días para el Mundial, para que termine el año. Así que... Pues termina el año ahí. No, logramos el diciembre puente. Ya está. De acá hasta marzo. Ojalá sea un festejo continuado. Buenos días. Totalmente. A ver, lo único que me preocupa es que en el 86 no teníamos estos ciclos. No sé cómo lo podemos hacer coincidir. Bueno. Ahí vemos que están todos conectados. Acá algo de agua cayó, algo de agua venimos cortando clavos. Tampoco hubo seca en el 86, no. Así que bueno, de a poquito se viene destrabando la gruesa. Por lo menos lo que era septiembre, que arrancaban todos en esta zona a sembrar maíz, acá está. Empezó ayer, casi noviembre. No. Venimos complicados, pero venimos, estamos Medio vivos. complicado, pero va, va, va. De a poquito va, se va clarificando la cosa. Así que no, no, están como locos saliendo. Sí. Bueno, es duro volver, ¿eh? Es duro. Algunos se van de vacaciones, otros nos hemos tenido la suerte de irnos a trabajar a Estamos Juntos, me dijo una vez un amigo. ¿A dónde? A Estados Unidos. Así que, nada, una experiencia fenomenal. Es Contanos un poco, impresionante Fede. cómo cambió el mundo después de la pandemia. A ver, dos o tres cositas. Tomo el compromiso y tomamos, porque lo tengo a Joaco acá enfrente, aunque lo vean al costadito ustedes, yo lo tengo enfrente y lo tengo en carne y hueso, no en bits, de que en la próxima reunión traemos como parte del programa un raconto de aprendizajes. Pero lo que más nos impresionó es, a veces nos mareamos con la tecnología y son las personas. Todo es talento, todo es capital humano. Después sí, el capital humano desarrolla tecnología, pero el capital humano encuentra negocios y el capital humano implementa. La gente allá, las empresas no compiten por quién tiene la mejor tecnología, sino quién tiene el mejor equipo. Y ese es el recurso escaso. No sé si Joaco quiere aportar algo respecto a esto. Basado en talento, tema diversidad. Me parece que a veces culturalmente uno se junta y quiere estar con las personas que somos más parecidas, iguales. Para que la innovación suceda, hay que estar con diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de diversidad de formación, diversidad de creencias, diversidad de religiones, el tema étnico. Es decir, de dónde salimos. Entonces, parte de ese talento es generar conexiones y conversaciones con la diversidad para que potenciar el talento y la solución de problemas. Entonces, siempre parado en el capital humano. Así que bueno, pero eso lo prometemos para la próxima reunión. Ahora nos vamos a meter en este ya séptimo encuentro de este segundo ciclo de Descubriendo el Potencial de la Agricultura Digital y vamos a hablar de cosecha en particular. Estamos a los inicios de la fina
Y me gustaría, antes de esto, como hacemos en todos los ciclos, Vicky, si nos podés explicar a los que se van acercando, a los que lo miran después en diferido por primera vez, por qué y qué es este ciclo que armamos entre Club Actec y Activa. Dale, con gusto. Bueno, antes que nada, repetir, darles la bienvenida nuevamente a todos los presentes. Este espacio que está apuntado a ir mostrando las oportunidades que nos brindan las tecnologías en las distintas instancias del ciclo productivo. Está pensado porque entendemos desde Activa y también con una mirada muy parecida de parte del club, esto que decía Joaco recién, de que las tecnologías disponibles son un montón. Tenemos cientos de oportunidades de mejorar procesos implementando herramientas, pero el gran desafío está en acortar la brecha entre esas tecnologías y las personas, vinculándonos, capacitándonos, compartiendo experiencias y casos de empresas o de productores, de colegas que están haciendo, están viviendo su propia experiencia y logrando resultados. Y entonces, bueno, para eso generamos, ese es uno de los, digamos, de las metas principales de Activa, difundir las oportunidades de las tecnologías y de la innovación en el sector para propiciar, por supuesto, su adopción. Bueno, este es un espacio a donde lo que hacemos es compartir historias. Así que hoy nos vamos a dedicar muy especialmente a lo que es la cosecha. El año pasado hicimos dos webinars sobre cosecha, este año no habíamos hecho ninguno, así que ya sea que lo tomamos, son conceptos muy generales que se pueden tomar tanto para la fina como para la próxima cosecha de gruesa. Así que tomen nota porque hay tips y recomendaciones y herramientas y casos súper interesantes para replicar. Así que bueno, eso, desde Activa, como organización que nuclea a varias empresas del agro preocupadas y ocupadas por propiciar la innovación, les damos la bienvenida. Es un placer ya estar llegando al final de este segundo año de webinars en conjunto con el club. Así que bienvenidos a todos. Juaco, Joaquín Piedrabuena, ¿por qué el Club Actec, qué busca el Club Actec en estos espacios? Bueno, nosotros, y muy alineado con Activa, entendemos que hay un camino para innovación y para transformar la manera que hacemos las cosas, poder abrazar las tecnologías. Y el primer paso es el darse cuenta, darnos cuenta que el mundo está cambiando, que el mundo a la actividad productiva nos está pidiendo otra cosa. Ese es el primer paso, que es el salto de conciencia. Y donde uno empieza no solo a tener ese salto de conciencia, sino a empezar a transformar las acciones. El segundo paso, cuando uno entra en un proceso de transformación como empresa agropecuaria o cualquier actividad, es medir la brecha, entender dónde estamos parados, en qué paradigma y a dónde queremos ir. Y en este caso, puntual, y en lo que hacemos es entender cómo estamos parados analógicamente. ¿Y cuál es el salto, no solo tecnológico, para abrazar la agricultura digital, sino qué cambio de mentalidad necesitamos para poder abrazar esto y cambiar nuestra forma de trabajar? Una vez que la empresa puede delinear ese camino, arranca la transformación, es el tercer paso. ¿Cómo vamos cambiando los hábitos y las metodologías y las formas de trabajar? Porque a veces las herramientas nos dan una oportunidad gigante, pero al no cambiar nuestra cabeza, no cambiar nuestros hábitos, no, nuestra forma de relacionarnos con esa herramienta y en esa actividad o en ese proceso, hace que no tengamos resultados. Entonces, es el principal foco en este proceso, que es cambiar la forma de trabajar. Y como último punto, cuando hablamos de cambiar la forma de trabajar, es entender que el dato pasa a ser un insumo número uno en nuestro negocio, porque podemos empezar a medir un montón de actividades y resultados, y una parte que empieza a medir, empieza a mejorar. Y es cómo sostener a esa empresa que está en ese camino de mejorar. Y eso lo llamamos potenciarse. Entonces, generar los espacios para conversar, generar los espacios para decidir, y que toda la mayoría de las decisiones que se toman en la empresa sean basadas en información y no en relato. Así que desde eso trabajamos todas las actividades dentro del Club Actec, pensando desde un viaje, capacitaciones, talleres,
por lo cual este espacio de Descubriendo el Ciclo de Agricultura Digital es el primer espacio, o también mostramos para que las empresas vean cuál es el gap, de dónde están paradas y dónde pueden ir. Así que a disfrutar hoy del proceso. Bueno, entonces, metiéndonos en este, entre primer y segundo, o darnos cuenta que podemos hacer las cosas de otra manera, o medir la brecha, vamos a iniciar este ciclo, como siempre, agradeciéndole a Corbus, de ellos vamos a hablar hoy, van a ser importante, pieza importante de este encuentro, pero bueno, agradecerles que nos acompañan desde siempre, así que cuando vayamos sobre ellos, voy a profundizar lo que contaba originalmente, bueno, en los ciclos anteriores. ¿Cómo va a ser la conversación de hoy? Primero vamos a hacer una... En esto de descubrir la tecnología hay nuevas formas de mirar el lote. Y hay una tecnología de índices que nos permite mirar cosas que hasta hace poco tiempo no veíamos sobre esto de cómo empezar la cosecha, cómo mirar cuánta humedad tienen los lotes y por dónde me convendría meter la máquina. Creo que hay mucho, mucho tiempo y mucha eficiencia para lograr ahí, así que Andrés Cococcioni, Coco, nos va a ordenar la cabeza o nos va a ayudar a ser más eficientes en ese proceso de ordenar la cosecha. Después vamos a hablar, como siempre nos gusta, no nos gusta per se hablar de la tecnología, sino nos gusta hablar de la aplicabilidad de la tecnología, de cómo la gente puede aprovechar la tecnología. Corbus, como mencionaba recién, creo que tiene algo que está muy bueno desde la generación de información y desde poder ordenar y hacernos muchísimo más eficientes y gestionar con un poder que antes no teníamos, así que vamos a tener dos miradas, la de David Milanesio, que es contratista y productor, y la de José Folguera, que como ingeniero agrónomo trabaja en una empresa agroindustrial y tiene que gestionar toda la cosecha de maní, que es una empresa de la magnitud de Prodemat. Así que desde ahí vamos a trabajar con ellos, y después vamos a volver a Coco para que nos pueda decir, bueno, ¿por qué es importante en la cosecha no solo cosechar granos, sino cosechar datos? ¿Y cómo podemos hacer, para así como trabajamos, para evitar pérdida de granos, evitar pérdida de datos? A los cuatro les digo que cuando vayan escuchando todo esto, como parte del cierre, siempre les pregunto, bueno, definamos esto con un tweet, así que vayan tomando nota, así cuando vamos despidiéndonos, tenemos un título para refrescar o fijar la idea de fuerza que tengamos. Así que, yendo desde acá, vamos primero a Andrés y me gustaría saber cómo podemos mirar distinto este proceso de ver la humedad. Conocimos, ¿viste? Creo que ya es muy frecuente hablar del NDVI, hay mil plataformas para verlo, hay distintos ajustes sobre ese índice, creo que tenemos ya bastante entendimiento. Ahora, ¿qué es este índice para ver la humedad y qué nos permite medir? Perfecto. Bueno, Fede, sí, arrancando un poco con esto, está bueno, justo que estamos en la época de pre-cosecha, empezar a analizar desde arriba con índices de vegetación, en este caso puntual, cuestiones de humedad de cultivo. Tengan en cuenta que, como decía Fede, hay NDVI es un índice genérico muy usado con muchas aplicaciones y usos que justamente te muestran vigorosidad de la planta. NDMI es un índice diferencial y normalizado de humedad que te muestra el contenido de agua en la planta. ¿No? Está muy relacionado con NDVI, pero es un poco más preciso, ¿no? Un poco más concreto en un uso o aplicación. Ahí lo que están viendo en pantalla son usos que se están dando ahora, dentro de todas las aplicaciones y usos que hay con múltiples índices nuevos, que justamente indican el contenido de agua en la planta. Fíjense que en este caso estamos viendo la planificación en el orden de la cosecha en un cultivo de soja, de la campaña esta, 21-22, la pasada, con una imagen Sentinel, que es de donde se sacó el índice. Tengan en cuenta que los satélites más usados hoy en día de uso público son Sentinel y Landsat 8, ambos permiten generar este índice. En este caso estamos trabajando con Sentinel, que es un satélite que tiene un poco mejor de resolución que Landsat, y justamente te permiten visualizar dentro de los lotes, como ven ahí, que es un establecimiento,
el contenido de agua de la planta. Estamos viendo acá una imagen del 17 de marzo del 2022, ¿no? Ya una soja en estado reproductivo tendiendo a la senescencia, ¿no? Bueno, fíjense que también... sí. No, te quería preguntar, así como, bueno, puedo ver el contenido de agua de la planta, ¿a qué decisión específica puedo trasladar o extrapolar esa información a partir del contenido de agua de la planta? Perfecto. Bueno, lo ideal esto es material de apoyo o una herramienta de apoyo para planificar el orden de cosecha de los lotes, porque fíjense acá en este reporte, que esto es un reporte, un informe que se saca de la plataforma de 360, que justamente te rankea por contenido de humedad promedio, cada uno de los lotes, como se ve en el establecimiento, que bueno, quería aclarar un poco acá el tema de la simbología, NDMI va de 0 a 1, en realidad con valores negativos también, los colores blancos y cremitas indican el cultivo que está seneciendo, o mejor dicho, tiene poco contenido de humedad, y las zonas azules, o tendiendo al violeta, que es tendiendo al valor 1, son las zonas más húmedas del lote. Entonces, son dos cosas que te permite hacer el índice. Una, ordenarte en por qué lote arrancar a cosechar, qué lote se está entregando primero, y por otro lado también te muestra la variabilidad dentro del lote y puntualmente de la humedad del lote. Entonces también te puede permitir saber por qué parte del lote arrancar a trillar. O sea que son dos decisiones importantes en este momento. Fíjense que estamos viendo una imagen de marzo, o sea que vos te estás anticipando tal vez un mes y medio, en cuanto a lo que es logística de cosecha, mirando estos índices, ¿no? Fíjense que acá en el gráfico te rankea los lotes, acá estamos viendo un establecimiento que tiene 9 lotes, y como ven ahí, rankea en forma de valor promedio de índice, como ven ahí, por ejemplo, mirándolo puntualmente acá, el lote 28 en esta soja tiene valores de NDMI por debajo de 0, o sea, valores negativos, lo que indica que es un lote que se está, o sea, que es el más pronto a cosechar, ¿no? El que tiene menor contenido de humedad. Y el lote 7, que es el primero que está rankeado, que tiene valores más altos, indica que es un lote con mayor contenido de humedad y por lo tanto probablemente el último que se vaya a cosechar, ¿no? Siempre decimos que, que esto requiere siempre una validación a campo. Sí, estos son herramientas de apoyo, pero siempre, viste, tienen que ir a campo y hacer una medición, por ejemplo, de lo que es humedad, ¿no? Presupuesto en el escritorio, válido con, si me permite ganar, me parece un montón de tiempo a la hora de cuántas muestras tomar, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Si quiere, en general se reduce, por lo que nos cuentan los clientes, se reduce mucho ese momento de la prueba, viste que era entrar al lote a probar. Bueno, uh-huh. Esto en general ordena mucho más y hace que uno vaya a un lote, pruebe, por supuesto, pero pueda seguir en ese lote. Perfecto. No, y después sí, ese ajuste me parece, estoy pensando, bueno, ¿a dónde mando el camión? ¿Lo mando directo a puerto? ¿Lo mando al acopio? ¿Lo mando a la bolsa? Bueno, me parece que esa información a la hora necesita de validación, como decís, ¿no? No da el índice para tanto. Sí, sí, la validación a campo siempre es clave, decimos nosotros. Y lo bueno de mapas de estos mapas de índice verde es que justamente también te permiten hacer muestreos dirigidos. O sea, vos vas a zonas, en este caso, a zonas puntuales del lote, a hacer un muestreo y no vas de una manera aleatoria, ¿no? O sea, que eso ya es superador también. Te está ordenando en cuanto a lo que es recabación de datos a campo de manera dirigida. Así que sí. Me encanta esto porque una de las cosas que veíamos y hablábamos con gente que estaba muy avanzada en inteligencia artificial, no para el agro, para la industria que quisieras, y algo que nos decían es, te pueden resolver un montón de cosas, lo que no te pueden resolver son las preguntas correctas. Es el laburo de la persona, lo que tiene que darle esto a la persona es mucho poder, lo tiene que transformar casi en un superhéroe, en un superagrónomo. Y creo que esto, al hacerlo mucho más eficiente, es un aliado indispensable, ¿no? No es que lo viene a reemplazar, lo viene a empoderar, no a reemplazar. Tal cual. Decime una cosa, ¿se comporta este índice igual en todos los granos? Por ahí ahora en este momento estamos más enfocados en el trigo, pero recién mostraste un caso de soja. ¿Hay granos que correlacionan mejor? ¿Cómo nos podés ayudar a entender en cada caso? Uh-huh.
Bueno, según el cultivo, el índice se puede comportar de manera diferente, pero lo que sí está estandarizado, está bastante validado por ingenieros, técnicos a campo, es en cuanto a los valores absolutos del índice, ¿no? Que por debajo de cero, cuando los valores son negativos, en general el cultivo tiende ya a tener valores de humedad en el grano bajos y cercanos a la cosecha, ¿no? Por eso sí, está un poco más, mejor validado en cuanto a lo que son los valores absolutos del índice, pero después la tendencia es siempre esa, de que cuando es negativo, independientemente del cultivo que estemos hablando, el lote probablemente esté digamos, en condiciones de ser trillado con porcentaje de humedad cercanos a cosecha, ¿no? Sí, por ejemplo, acá en este caso estamos viendo, además del de soja, uno de maíz. Fíjense que acá, obviamente, estamos hablando de otro cultivo que está, en este caso, con valores distintos, ¿no? En otro estadio, también con una imagen del 17 de marzo. Fíjense también, tengan en cuenta, de que uno cuando empieza a usar los índices de vegetación, empieza también a hacerse el ojo en cuanto a lo que es paleta de colores, simbología, a ver la variabilidad dentro del lote. Fíjense que en estos casos, por ejemplo, si vemos la paleta de colores, los lotes que aparecen en blanco o en cremita son justamente los lotes con menor contenido de humedad, o sea que están con valores negativos o valores cercanos a cero. Y que luego, mirando el ranqueo este que hace el informe, que acá está mencionado, que es el reporte de índice promedio de variabilidad, coincide, por ejemplo, con este caso, con estos maíces, que bueno, son maíces de primera, que son los cinco lotes que aparecen en naranja oscuro, y tenemos maíces tardío, acá, que figuran con mayor porcentaje de humedad, que son los naranjita claro, ¿no? Entonces vemos que tenemos dos maíces en diferentes estadios, maíces de primera y maíces tardíos, obviamente con diferentes contenidos en porcentaje de humedad. Así que también eso te ofrece la posibilidad, la plataforma, de poder comparar lotes con un mismo cultivo o diferentes cultivos, y en base a eso hacer este ranqueo, ¿no? Y siempre llevar esa interpretación al lote y hacer esa validación. Te repito un tema de tiempos antes de... Te repito la pregunta, ¿no? Un tema de tiempos para empezar a mirar esto antes de la cosecha. ¿Cuánto antes empiezo a aproximar como si fuera la torre de los aeropuertos, ¿no? ¿Cuándo le toma el control de aproximación? Bueno, eso va a depender del cultivo. En general, con un mes y medio, o incluso dos meses, uno ya puede empezar a ver la tendencia. Obviamente que cuanto más cercano estemos al momento de cosecha, mucho más preciso va a ser el índice, ¿no? Pero ya con un mes antes, uno puede empezar a ver tranquilamente la tendencia, ¿no? Si no hay ninguna cuestión entre la generación del informe y la cosecha que pueda estar afectando algún parámetro del cultivo. Perfecto. Así que bueno, y este índice que existe, ¿cómo se lo puede ver? ¿Dónde se lo puede obtener? Bueno, este índice en la plataforma de Campo 360 está presente. Tenés dos sensores, dos satélites, que como había mencionado hace un rato, lo generan, tienen las bandas necesarias para generar el índice, que son el satélite Sentinel-2, que tiene una resolución de 10 metros, o sea, es un sensor de buena resolución. Eso quiere decir que da mucho mejor detalle a lo que es la variabilidad dentro de los lotes. Y después Landsat-8, que es un satélite más viejito, que tiene información histórica, o sea, nos podemos ir hasta los años 80, que también cuenta con esas bandas y que tiene una resolución un poquito más baja, tal vez, que es de 30 metros el píxel. Pero muchas veces Landsat no hay que descartarlo de lado, porque cubre muchos baches. Entonces, si hay un momento en el año que, no sé, justamente cerca de la cosecha, que se aproximan lluvias, días con húmedos, en donde Sentinel tal vez no está presente por nubosidad, tal vez tengamos una imagen Landsat que pueda, digamos, cubrir ese bache y nos pueda también ayudar a decidir una logística de cosecha, ¿no? Perfecto. Bueno, el que lo conocía para ratificarlo, el que no lo conocía, un buen instrumento para ajustar un poco mejor las tareas de rutina y ser más precisos a la hora de tomar decisiones. Andrés, te hacemos una pausa con vos y nos movemos un cachitín hacia otro de los temas. ¿Puedo hacer una consulta, Andrés? Antes de
te vayas. Sí, señor. Ahí, en el caso del NDVI, por ejemplo, si vos lo tomás durante todo el ciclo del cultivo y ves el área bajo la curva, hace una curva, crece hasta un punto y después empieza a caer durante todo el ciclo de la soja, del maíz o del trigo. En general hace eso. En este tipo de índices, ¿pudieron calcular el área bajo la curva o cuál es la tendencia? Porque por ahí vos, digamos, tendrías que estar entrando y mirando el NDMI y tenés la foto de ese día o la imagen multiespectral de ese día, pero por ahí a lo mejor lo que te ayudaría a decidir mejor es un progreso, a ver cómo viene dentro del campo o dentro de las zonas que tengo, cómo viene cayendo, subiendo, bajando. No sé si me entendés, me he rebuscado. Sí, sí. Pero... No, súper claro. Mirá, sí, eso se puede tranquilamente. Hay un reporte, un informe en la plataforma de 360 que te permite generar series de índices, no solo NDVI, sino también en este caso, por ejemplo, el índice de agua, NDMI. Y te permite hacer, o sea, ves la tendencia o te construye una curva, digamos, vos podés elegir una serie de imágenes durante el cultivo, te construye la curva y vos ves la tendencia. Podés elegirla, no sé, desde la siembra hasta la cosecha o en el periodo que más te interese, ¿no? Eligiendo, digamos, esa serie de escenas que te permiten ver justamente, construir una curva y ver la superficie o el área por debajo de la curva. Si vos querés ver una serie temporal, por ejemplo, en una imagen puntual. Sí se puede. Gracias. No sé si responde tu pregunta, José. Bueno, vamos a hacerle un cambio de párrafo, punto y aparte dentro del mismo capítulo que es la cosecha, y vamos a ver cómo, así como podemos eficientizar o ser mucho más precisos con con esta aproximación y con el inicio de la cosecha y con el impacto que tiene la logística, sobre la gestión de la cosecha, sobre la gestión de este proceso de captura de información. Después vamos a ver todos los derivados que tiene. Vamos a hablar con José, que recién estaba hablando, primero con Damián Milanesio, que es contratista y productor, y desde esa mirada vamos a ver cómo una herramienta como Corvus, que como les cuento cada vez que iniciamos este ciclo, porque nos viene apoyando y son amigos desde mucho tiempo, lo que lograron hacer es poder transferir en un paquetito de datos cada vez que la monotolva descarga en algún lado. Si decís, ¿qué es lo que hacen técnicamente? Es eso. Eso se transfiere después a una plataforma y ahora nos van a contar cómo lo trabajan. Esta es la creatividad del conocer los problemas, ¿no? Un emprendedor encuentra que ese valor puede empoderar a alguien. Bueno, desde ahí se desarrolló todo esto que vienen trabajando desde el año 2010, más o menos. Bueno, desde ahí es que quiero hablar con David. No sé si te tengo ahí, David. Buen día. Sí, acá estamos. Buen día. Pero antes de meterme técnicamente en la operatoria, me gustaría si te podés presentar en 2 minutos qué haces, dónde trabajás, cómo es tu rutina de trabajo, para después ver desde dónde es que esta herramienta te agrega valor. Ok, dale. Mira, te cuento. Yo soy ingeniero agrónomo, me desempeño en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Trabajo para 2 empresas. Una es familiar, que es Milanesio Maquinarias, y se desempeña como contratista rural. Y la otra es Pago Viejo Sociedad Anónima, que es una empresa que básicamente es productora de granos, leche y carne. La inquietud nace de lo que venimos hablando con Mariano. La empresa nos exigía como contratista una planilla que se hacía a diario, que la ejecutaba el operario de la tolva, básicamente, que iba registrando los datos del camión, patentes, los kilos que él tomaba de la balanza, lo registraba en esa planillita. Esa planilla todas las noches venía hacia el pueblo, y a la mañana nosotros la procesábamos y se generaba un reporte diario de cosecha por campo y por lote. Normalmente eso nos llevaba siempre bastante tiempo. El operario a veces, no sé, escribía mal o se confundía, la letra era mala, por ahí había un número mal, entonces generaba una molestia o una pérdida de tiempo que logramos reemplazar con el sistema de Corvus.
Nosotros ya hace 5 campañas que tenemos instalado. La verdad que la empresa siempre buscó las nuevas tecnologías, por más que a veces incomodan al principio, la gente se resiste. Vos tenías ese proceso y esa dificultad. Incorporaste Corbus. ¿Qué te permitió, o eso que estabas contando de difícil, de tedioso, de los errores, hoy cómo es? Hoy, luego de 5 campañas, ya es algo que no lo pensamos. Entramos, vemos el reporte a la mañana o lo vemos online instantáneo y está solucionado, digamos. Es un producto terminado, creo yo, estable. Y sorprende la conectividad que tiene, ¿no? Nosotros en esta zona tenemos muy poca conectividad y el equipo se las arregla para mandar la información. Son muy poquitas las veces que no tenemos conectividad. Y ahora te retomo el hilo. Decías, hace 5 años venimos trabajando. Ahora, en el inicio, dentro de 10 años vas a decir, por ahí hace 10 años venimos trabajando, pero viste, ahí no es lo mismo de 0 a 1 que de 1 a 1 millón. Esa implementación, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cuán fácil o difícil es implementar un sistema de estos? Lo que es la instalación del equipo, no sé, llevará alrededor de 1 hora por tolva, que lo hace un personal especializado de la marca. Luego, digamos, nosotros en el personal tenemos gente que, no sé, joven, de mediana edad y gente más grande. La gente de mayor edad se resistió un poco, por ahí no lo quería usar, pero cuando se dieron cuenta que esa tecnología les facilitaba el trabajo diario porque cortaba el vínculo con el camionero, digamos, el registro de kilos se hace automático y no hay nada que pueda intervenir, digamos, ninguna relación entre las personas. Entonces se empezaron a sentir más cómodos. Cuando el equipo vieron que era estable, digamos, que ellos abrían el tubo de descarga y se registraban los kilos y listo, la verdad que hoy tiene muy buena aceptación y está funcionando muy bien. No podemos decir más. ¿Cuáles eran esos argumentos? Si se te viene a la cabeza alguno, no sé, 1 o 2 argumentos, no, porque... Yo creo que a veces es como falta de ganas de aprender. Entonces, por ahí errores muy simples, como era el nombre del campo, que se cambiaban de campo y te dejaban el mismo nombre, o por ahí, en vez de tipear bien la patente, le faltaba alguna letra. Pequeños detalles que tuvimos que ir trabajando, explicándole la importancia que tenía para la empresa generar esa información de manera correcta, y hemos logrado que hoy esté funcionando muy bien. Y decime una cosa, hoy... ¿Lo aplicás solo a eso o aprendiste a partir de esta información a tomar otro tipo de decisiones? En realidad nosotros reemplazamos una partecita de la cadena. La empresa tiene un software que integra toda la parte productiva donde se registran estos datos. Entonces nosotros reemplazamos la planilla de papel por Corbus. Nosotros todos los días bajamos un reporte que de ahí se traslada a otro software. Después también lo estamos implementando en lo que es la siembra, en lo que son las tolvas de fertilizante y en las tolvas de semilla. También llevamos un registro diario de las cargas de la siembra, que bueno, también nos permite gestionar cómo viene avanzando la siembra, las densidades que realmente se van usando. En ese lado también encontramos un uso. Si te miro hoy, después de 5 años, y te digo, no, che, mira, nos desconectamos del mundo, vamos a volver a lo tradicional con lápiz y papel. ¿Qué te generaría eso? ¿Qué situación? ¿Cómo te llevarías con esa hipótesis? Yo creo que la tecnología vino para quedarse y no va a ir para atrás. Entonces, no me lo imagino hoy. Yo creo que todo va avanzando y siempre va mejorando, aunque en algún momento nos resistamos, estas cosas van aumentando, digamos, van creciendo. Perfecto. O sea, resumido, sí, no me imagino volviendo a hacer una planilla de papel. No, me muero. me encanta porque esta es la mirada de un productor como cualquiera de los que estén escuchando esto. Y desde acá, desde esta mirada de alguien que dio un paso y buscó simplificar un procedimiento y lo transformó en algo.
más rápido, más confiable y además lo pudo llevar no solo a la cosecha, sino a otro tipo de actividades, ¿no? Podía seguir la siembra, que no era por ahí lo que uno pensaba al principio, y al empezar a usarlo, la confianza lo llevó a llevar otro proceso. Me parece que es más que destacable. Así que yo te pido, David, que te quedes acá un segundo, hasta que vayamos a las preguntas que alguno después nos pueda hacer. Y quiero darle a esto otra mirada, ya de una empresa por ahí un poco más compleja, una mirada de alguien que no sé cuántas cosechas. José, ¿cuántas cosechadoras llegás a tener que administrar como máximo? ¿Cuántos equipos de cosecha tenés en el momento de pico? No sé, mayo, me imagino. Sí, en ese momento, bueno, buenos días a todos. Hola, te presento. Está bien. Mi nombre es José Folguera, estoy en la parte de producción, en la empresa ProDemana, actualmente, ahora en las oficinas en General Cabrera, provincia de Córdoba. Agradecer un poquito el espacio que me dio Joaquín y Fede. Acá básicamente lo que nosotros en plena campaña estamos manejando alrededor de 9.000 hectáreas de soja, 10.000 depende del año, así que tenemos repartidos entre 10 y 12 equipos dependiendo de cómo vengan las condiciones, pero siempre están esos equipos dando vueltas. Cada equipo tiene dos tolvas o tres. Así que cada una de esas tolvas estará equipadas con esta tecnología. Nosotros comenzamos en abril del 2019, Fede, como para que vos te des una idea. Surgió todo el problema básicamente por una cuestión de la administración al sector de producción nos exigían un seguimiento o un control de todo lo que es el tema de los cereales en el campo. Así que, lo llamé a Mariano, lo contacté y le digo, Mariano, necesito que me envíes un equipo para probar. Así que a los dos días tenía el equipo en el campo y fui a la tolva y lo instalé yo. No me llevó más de 20 minutos. O sea, soy ingeniero agrónomo, no soy técnico electricista ni nada en particular. O sea, no hay que conocer mucho, sino saber bien usar una soldadora para poner el sensor y después el resto es conectar dos cables. Así que es muy simple. Realmente el que lo quiera probar le va a dar un resultado impresionante. Y bueno, después te comento bien, Fede, seguramente son disparadores de otras preguntas que me vas a hacer, pero te comento bien algunos casos de éxito que tuvimos y bueno, cómo lo estamos implementando ahora, escalando a primero a esta esto. Empresa. Primero esto, ¿qué? Sí. ¿Qué te... ¿Tenías una inquietud? ¿Te imaginabas que te podía aportar algo? ¿Qué te aportó en ese primer paso pasar a tener la información de esta manera? ¿No? Que el peso de las tolvas esté automáticamente. Sí, más que una inquietud, Fede, era un problema, básicamente, que surgió más que nada, usted hablaba del tema de las personas, creo que, las tecnologías, estas tecnologías son herramientas que nos posibilitan gestionar la información, administrarla, compartirla con distintas áreas. Entonces, este problema que teníamos era de errores humanos, que a lo mejor sin querer el chico que está en la tolva, o bueno, en el proceso del tema de las planillas que explicaba hoy el contratista, por ejemplo, ellos cargan muchos camiones por día, entonces un solo error generaba un arrastre de toda esa información y el culpable termina siendo en la cadena generalmente el agrónomo o el que está a cargo de la cosecha y el contratista también. Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, este sistema viene a solucionar ese error de pasos de información de mano en mano, de planilla en planilla, y directamente sube información segura para que alguien en otro punto esté gestionando esa información. Eso hay que gestionarlo, no es algo que mágicamente va a resolver todos los problemas, pero alguien tiene que estar sentado en otro lugar, en un centro de monitoreo o en un centro de operaciones, por la magnitud de la empresa, tiene que estar centrado controlando y enviando los reportes diariamente
a bueno, las personas que toman las decisiones. Entonces, un poquito y hablabas de la solución de fue varias esa. Personas, ¿no? De, a veces sí. De cadena o a veces radial. Nómbrame algunos de los que en la empresa miraban o necesitaban ese insumo que era la planilla de cosecha. Sí, el principal es el gerente de producción. Después también la parte administrativa necesita todo lo que es la parte que se al sector de compra, bueno, el presupuesto, necesitan saber los stock y necesitan ya ir conociendo para poder hablar con la parte comercial. Y bueno, el principal, el que más entra y saca reporte es el responsable de acopio. Como el proceso dentro de la empresa, el agrónomo gestiona la parte agronómica del lote, llega la cosecha, cosecho tantos kilos, me fijo en AGDP, esos kilos pasan al responsable de acopio. Ese responsable de acopio va al campo, mide obviamente todos los bolsones, por ejemplo, y con AGDP, más la información que hace en la embolsada y después lo que saca en la extracción, hace las diferencias. Esas diferencias entre embolsada y extracción, yo le ayudo, hacemos un ranking con todos los contratistas y vemos quién está trabajando en distintos errores, que siempre va a haber un pequeño error, pero el que menos error tenga significa que está haciendo las cosas de una manera mucho más prolija. Y ese es el contratista que nosotros apuntamos a trabajar la campaña siguiente. Parame que esto me parece importante, porque yo me lo venía imaginando, che, soy más eficiente poniendo, no sé, transmitiendo la información. Pero diste un paso más y ya lo llevaste al trabajo de capital humano. Empezás sí. a tener información de cómo trabaja cada uno. ¿Entendí bien? Exactamente. Como decía Joaco también, acá los inteligentes tenemos que ser las personas. Estas son herramientas muy potentes. La verdad que hoy hablaban de inteligencia artificial. Yo creo que va a ser una herramienta realmente que va a generar muchos beneficios al agrónomo, a distintos sectores. Pero si nos ponemos a pensar, los inteligentes tenemos que ser nosotros, gestionar esa información porque es importante y además es sensible porque es cuántos granos yo cosecho en la campaña. Así que toca distintas áreas y es interesante ver, cómo cada contratista empieza a mejorar ese proceso que antes quizás no había formas de mejorarlo porque siempre había un error o había algo que pasaba, siempre o faltaban kilos, sobraban kilos y no era adecuado para los estándares que está solicitando la empresa. Entonces es un sistema que ya se equiparon todas las tolvas de soja y de maíz y ahora está empezando a abarcar a lo que es la gestión del maní. Para lo que es la gestión del maní, básicamente, bueno, el maní, como todos saben, no se hace silo bolsa, sino que sale todo de los campos en camiones y el primer limitante que tenemos es que no tenemos todas las tolvas de maní con balanzas. Entonces, bueno, esa es una limitante, tenemos que resolver ese problema y después seguir con AGDP. Pero hoy creo que es líder en el mercado, indiscutible y además servicio 24/7. Cuando digo 24/7, no es que lo estoy vendiendo, sino que yo llamo cualquier momento, o sea, tengo servicio o soporte que no todas las herramientas lo tienen. Entonces, eso es destacar, es algo nacional, y bueno, conectividad está probado en toda la pampa húmeda, por lo menos. Funciona. Esto que es conectividad, si hipotéticamente no tenés conexión, ¿qué pasa? Sí. Si no tenés conexión, en general, bueno, hoy algunos de los cascos de algunos campos tienen la posibilidad de tener Wi-Fi. En esos casos puntuales que teníamos Wi-Fi, la tolva trabajaba en el día y a la noche tenía que volver al casco. Y ahí se generaba la sincronización. Enviaba los trabajos y recibía la información de carta de exporte para el día siguiente. Pero sí o sí tenía que viajar la tolva, o sea, o viaja la tolva o viaja la tablet hasta el casco. Se sincroniza con Wi-Fi y vuelve a trabajar al otro día. Lo que sí no es online, pero no hace falta porque al otro día tenés toda la información y los camiones todavía no habían llegado, así que está a 300 kilómetros hasta que llegan, ya tenés los kilos acá en la planta. Que eso es lo importante, saber tranqueras para adentro, cargué 30.000 kilos,
pesé en la copio y cargó, no sé, 31.500, por ejemplo, un error de 1.500 kilos. Y eso que quede en un documento, claro, que, o sea, después ya verás por qué, qué pasó, si es la tolva, si es el tolvero, si es el camión, X causas, pero por lo menos que quede la documentación. Para eso necesita el controller, que es la persona que está constantemente en comunicación con ellos. Te hago una última pregunta y vuelvo al problema que tenías, que ustedes sean los feos del equipo porque eran los culpables de todo, ¿no? Vos y tu equipo. ¿Eso cambió? Totalmente, totalmente. A ver, es una herramienta que hoy le da transparencia a un proceso y además yo lo que veo es que cada uno se hace responsable del aporte que tiene en esa cadena. Entonces, bueno, el contratista tiene bien las tolvas, tiene bien la celda de cada balanza que usa, por ejemplo, y conoce a quién le está cargando, entonces ya toda esa información ya la tiene precargada, no hay posibilidad de error. Después lo que puede pasar es que en un trayecto de un campo a otro se puede romper una celda, por ejemplo, me ha pasado, y eso con el sistema nos empezamos a dar cuenta que estaba rota. Antes de cargar a lo mejor 100 camiones, cargamos 2, nos dimos cuenta y cambiamos la celda. O sea, cuestiones más finas, pero con el sistema empezás a ver esas errores que son normales. O sea, se puede romper una celda en una balanza, pero es una herramienta de precisión. Si no pesa con precisión, tampoco me sirve. Y bueno, la figura del agrónomo, el agrónomo tiene que estar en el cultivo, en el campo, esa es por lo menos la concepción desde el PRODEMAN, hace la producción y después la otra parte de acopio, hay un controller, hay una herramienta y bueno, hay toda una gestión que pasa por otras manos, por la velocidad que tiene también. Entonces, como que cada uno, todos trabajamos en conjunto, pero que cada uno tiene su tarea específica. Transparencia en los procesos, información confiable, te permiten mejora continua. Exacto. Me tomo eso, espero no haberte robado el título y no te cobro regalías al final. Gracias por la claridad y doy fe porque lo hemos conversado alguna vez en privado y sé que es algo que te mejora hasta en las emociones, no solo en el trabajo, porque te ha generado un impacto muy grande. Así que no, nos encantaba tener el testimonio tuyo y compartir tu experiencia con... Sí. Lo que te puedo agregar, Fede, es que bueno, estamos en camino a una sala de monitoreo que se llama una sala de operaciones, o se puede tener distintos nombres. Ya hay muchos productores, contratistas que la tienen con distinta tecnología, pero básicamente lo que nosotros tenemos es un televisor, un plasma normal, donde tenemos el tablero de Corbus y ahí diariamente eso se va refrescando. Diariamente aparece todas las operaciones que van apareciendo en el campo desde la plataforma de Corvo. O sea que el controller está ahí mirando eso, que era, bueno, había una ingeniera agrónoma que estaba dedicada, abocada, viendo eso, enviando información a las tablas y recibiendo en una pantalla por lo menos lo que iba sucediendo en el día. Si había algún tema, algún problema, enseguida se comunicaba con el contratista o con los técnicos que están en el campo. Pero bueno, el camino es ese. Es difícil. Espectacular. Es el centro de una sala de monitoreo, es compleja por el tema de las personas que tienen que tener un perfil determinado para eso. La capacitación para manejar el sistema no es tediosa, es simple. Así que bueno, invito a todos los productores y bueno, clientes, contratistas y asesores que se sumen y que lo prueben, que llamen ahí a Mariano, que no van a tener problemas. Perfecto. Sí, gracias por el testimonio, gracias por la generosidad. Y dejamos ahora este dato de los kilos que está en la monotolva y ya nos metemos en el corazón. Digo, que tal vez después tendré que pensar cuál es el mejor órgano. Pero el corazón de... Lo que nos va a medir la resultante de todo el trabajo, ¿no? Todo lo buscamos para producir mejor. Bueno, ¿cómo estamos logrando ese resultado a nivel lote? Está en la cosechadora. Como decíamos, en la cosechadora, yo me acuerdo siempre, menciono esto, cuando estaba en la facultad recibiéndome en el siglo pasado,
Me acabo de caer en la cuenta, de decirlo así. Y había algo que era el Propeco, ¿no? Bragaccini y Manfredi había armado un programa para mejorar las pérdidas que había en la cosecha. Bueno, hoy creo que a nivel datos estamos en algo parecido, deberíamos estar conversando algo parecido, porque tiramos por la cola, creo que no sé, 95% de los datos que generamos. Si tirásemos el 2% de los datos que tiramos en grano, sería un escándalo. Bueno, creo que no llegamos a ver eso, pero tenemos que saber cómo mejorar ese proceso, pero antes de poder mejorarlo, ¿por qué es importante? Así que quiero volver a Coco, a Andrés, y preguntarle, Andrés, ¿para qué necesitamos la información de la cosecha? Bien, Fede. Sí, creo que justamente es, bueno, ahora vamos a ver una serie de cuestiones claves a tener en cuenta justamente para el registro de datos, el registro de rindes, y bueno, después contar con ese insumo que es clave para analizar la campaña, ¿no? Un poco lo que dice ahí Fede, es clave para poder analizar todo lo que se hizo durante el ciclo productivo. Así que un poco, la idea es eso, obtener mapas confiables para poder hacer un análisis confiable. ¿Y qué quiere decir tener información confiable o mapa de buena calidad? Específicamente, ¿qué es? Y ahora después vamos a cómo lograrlo, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué es un mapa de buena calidad? Perfecto. Sí, un mapa confiable, un mapa de buena calidad, es un mapa que no tenga errores de calibración, un mapa de rinde que justamente esté representando lo que está pasando en el lote, ¿no? Un mapa que te esté mostrando la variabilidad. Todos los lotes tienen variabilidad, más o menos, pero todos los lotes tienen variabilidad. El mapa de rendimiento es justamente ese caballito de batalla, ese insumo que te está mostrando la variabilidad de un cultivo en un determinado año. Entonces, un poco, la idea es tratar de trabajar con ese insumo que viene de máquinas, y esas máquinas tienen que estar bien calibradas, todos sus sensores, para obtener ese mapita y decir, bueno, este mapa representa tal cual lo que pasó en la campaña, lo vamos a poder usar para hacer cualquier tipo de análisis, ¿no? Al final de la campaña. Bien, entonces, antes de irnos ahora a los procesos, hay algo que está bueno para poder entender la calibración o entender esa calidad, es importante entender la lógica de cómo se generan los datos. ¿Cómo es esa lógica? Bien, ¿cómo es el proceso de generación de los datos? Bien, para generar los mapas de rinde hay una serie de sensores, la maquinaria tiene una serie de sensores, no es una medición directa, sino es una serie de mediciones que conforman al final un mapa de puntos. Ese mapa de puntos contiene el mapa de rendimiento y mucha información, no solo el rinde, sino otros datos como velocidad, humedad, y bueno, integran, es un mapa de puntos que eso siempre se integra a diferentes plataformas y puede ser usado justamente para solapar o cruzar con cualquier otro mapa que uno tenga integrado en la plataforma para poder analizar. Así que un poco la idea de hoy es ver eso, ver sugerencias o tips básicos a tener en cuenta antes, durante y luego de la cosecha, ¿no? Que a veces decimos, estos talleres los solemos hacer un tiempo antes de la cosecha, tratamos de alinear a todo el equipo de cosecha y hacerlo sentir parte, ¿no? Contratistas, operarios, porque realmente son un eslabón clave, súper clave, para tener ese mapita, ese insumo final. Si no tenemos un mapa registrado o un mapa sin problemas de calibración, perdemos todo un año de un cultivo, ¿no? De un análisis. Entonces un poco es repasar eso, que nosotros estos talleres los solemos hacer siempre, y bueno, vamos a ir repasándolos. Vamos a hacer un repaso, esto no pretende ser un taller como esos que por ahí duran 2-3 horas y tenemos mucho más intercambio, pero por lo menos vayamos a hacer a resaltar cuáles son esos focos de atención que tenemos que tener. Perfecto, perfecto. Antes de la cosecha, bueno, arrancamos ahí, ¿quieres? Exacto, antes de la cosecha, bueno, un poco antes de arrancar con lo que es antes de la cosecha, es entender un poco cómo se generan, que un poco ya lo dije. Bueno, un poco rápidamente, que es a partir de diferentes sensores que tiene la máquina,
diferentes dispositivos tecnológicos, como por ejemplo el GPS y la consola, el monitor que tiene equipada la cosechadora, todos ellos miden diferentes cosas y esa medición indirecta termina generando nuestro mapa de rendimiento, ¿no? Fíjense que acá no quiero mencionar todo, pero bueno, tenemos el GPS que es clave justamente porque es el que nos va a georreferenciar el punto en donde se va a ir centralizando todos esos datos que necesitamos. Bueno, hay otros datos como la velocidad que toma el sensor, el flujo de grano, que es uno de los parámetros importantes para medir rendimiento, ancho de corte, rendimiento húmedo, que también es un dato que es calculado, el porcentaje de humedad, que ahí también tenemos un sensor importante a tener en cuenta, y el rendimiento seco en definitiva, que es el dato clave a la hora de analizar, que es el que decimos que es un dato calculado, ¿no? Vicky, si querés puedes pasar. Bueno, el tema de la generación de mapas de RINDE es fácil, pero siempre hay que prestar atención a ciertos aspectos claves, que es los que vamos a ver ahora. Y bueno, los dos aspectos básicos, pero que son críticos. Uno, por un lado, es la memoria para grabar. Esto es clave, que muchas veces se pasa de largo, y es una cuestión súper clave, porque justamente dónde se va a almacenar esa información que vamos registrando a RINDE, ¿no? Entonces siempre es importante hacer diferentes verificaciones o validaciones. En este caso, verificar el espacio disponible que tenemos para almacenar, ¿no? Que eso pues. Sí, Fede. No sé si querías. Estaba hablando tecnología de la NASA, ¿no? Es darnos cuenta de borrar la información vieja. Tal cual. Sí, cuestiones que a veces se pasan de largo y son muy sencillas. Eso de verificar el espacio disponible, ya sea en un pendrive, si va conectado a nuestro monitor o una tarjeta de memoria, o directamente chequear el almacenamiento interno de nuestro monitor. Siempre tratar de que haya el espacio suficiente para grabar los mapas de la campaña en curso, ¿no? Si tenemos mapas históricos, tratar de descargarlos y almacenarlos en la nube o en la compu, mantenerlos en un lado, pero que tengamos el espacio disponible para los mapas nuevos, ¿no? En las cosechadoras más nuevas que vienen con servicios por ahí de automatización en la transmisión de la información o algo por el estilo, ¿esto sigue siendo tan relevante o esto es para un segmento un poco más viejo de máquinas y no para los nuevos? Yo creo que tenemos las dos situaciones, Fede. Pasa que todavía hay máquinas que necesitan, digamos, la cuestión física del pendrive, la tarjeta de memoria, la memoria interna, pero hoy en día hay, bueno, muchos servicios en la nube que automáticamente están conectados con las máquinas y hacen ese trabajo de mandar, enviar toda la información a la web, ¿no? O a la nube. Por eso hay que tener en cuenta las dos cosas, verificar espacio físico y verificar la situación del servicio de web o en la nube en el caso de que las máquinas estén conectadas, ¿no? Que hoy en día hay muchas máquinas conectadas a centros de operaciones web y demás. Así que, perfecto. Claro. Vamos ahí, te voy a llevar ahí, pum, 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 pum. Perfecto. Así, cumplimos con los objetivos. Perfecto. Segundo punto, GPS funcionando. Otro aspecto clave que a veces se pasa de largo, ¿no? Constatar de que el GPS, que es justamente el que nos va a georreferenciar cada punto del registro del mapa de RINDE, funcione, ¿no? Y eso hay que chequearlo siempre. Es otro dato a chequear antes de empezar a cosechar. Entonces, chequear, a veces son cuestiones muy simples, que puede ser que el GPS, la antena de GPS, no esté conectada al monitor o al display del monitor, o que haya un falso contacto, o directamente que el cable del GPS esté roto. Bueno, esas cuestiones hay que chequearlas bastante tiempo, con un tiempo de anticipación estimado, que vos digas, bueno, ya está, ahora tengo las cosas funcionando correctamente, ¿no? Y por otro lado, el de corroborar el estado de señales pagas. En el caso de que tengamos piloto automático, o bueno, señales pagas de GPS, es clave ver si la licencia, que generalmente son anuales, está paga, para obtener obviamente mucha más precisión en el registro de datos, ¿no? Perfecto. Fíjense, por ejemplo, ahí era un ejemplito claro, pero lo digo rápido para mostrar algo didáctico. Es un mapa de RINDE que está registrando los datos y fíjense que ahí perdió la señal de GPS y es un pedazo de lote que se pierde y que no lo vamos a recuperar más. Y a lo mejor tenemos todos los sensores aún andando perfectamente, pero el GPS no funcionaba. Entonces es un dato que se perdió para siempre.
algo a tener en cuenta, ¿no? Claro, aclarar, Coco, que quizá hay algunos datos cuando hay sensores mal calibrados y demás que después con una corrección estadística se pueden mejorar para que el mapa sea más confiable, pero si no hay señal de GPS, la información se perdió y es irrecuperable. Exacto. Tal cual, Vic. Bien. ¿Cómo ordenamos la información? ¿Qué otro procedimiento tenemos que realizar para que tengo el rendimiento, tengo el GPS, pero me faltó? ¿Andrés? Sí, perdón, se había cortado, no sé si era yo. Vinculado a los registros, te había dejado los puntos suspensivos, así del siglo pasado, como que la carámbula te dejaba plim, plim, plim. Está bien. Para registrar de manera adecuada toda la información, sí. ¿Cómo registramos los datos? Es otro aspecto clave que también se suele hacer antes de comenzar a cosechar, que es justamente especificar ciertas cuestiones que vienen más por el lado del usuario o la persona que va a terminar procesando esos mapas de rendimiento, la persona que se encarga después de integrarlos o subirlos a una plataforma, ¿no? Entonces, es importante que el operario o el contratista, la persona que esté sobre la máquina, se encargue de especificar bien cuestiones como dice ahí en la filmina, nombre del productor, la fecha y hora, que muchas veces fecha y hora se hace automáticamente por una pilita o algo que tenga el monitor, nombre y número de lote, esto es clave, o sea, especificar bien si sabemos en el establecimiento en donde estamos cosechando el nombre de los lotes que queden estandarizados, si el equipo de cosecha es de más de un operario, quedar de acuerdo en, ¿no?, en conocer bien el nombre de los lotes y que eso quede bien registrado, el cultivo, lo cual también es clave, y cuestiones como ancho de corte. Fíjense que ahí también dice que hay parámetros que se activan automáticamente al cargar el cultivo. Entonces, si no elegimos el correcto, se arrastra un error, porque va a tomar otros parámetros. Muchas veces pasa eso, de que estamos cosechando maíz y sin querer el operario o el contratista puso sorgo, bueno, va a tomar todos los datos en base al parámetro sorgo, y puede que obviamente se arrastre bastante error después a la hora de analizar ese dato, ¿no? Terminamos entonces la parte previa. Tenemos, verificamos espacio o que la información se transmita, verificamos que tenemos señal y tenemos estos datos o estos parámetros adecuados. Vayamos ya a los sensores directamente. ¿Cuáles son los sensores que tengo que calibrar? Bien. Pásame al otro. Así tenemos. Dale, esto, claro, bueno, el paso anterior es sencillo también. Con respecto al durante la cosecha hay dos sensores o dos cuestiones a tener claras en calibración, que son el peso y la humedad. Fíjense acá en este caso, tema peso, estamos viendo un ejemplo claro de un mapa de rendimiento de maíz en donde vemos el peso de balanza, o sea, lo que realmente rindió el cultivo este maíz, que fue de 6 toneladas, y fíjense el rinde mapeado o el peso que fue registrando el monitor, que fue de 12.28 toneladas. O sea, está sobreestimando de manera bastante abrupta el rendimiento, o sea, está siendo el doble. Y eso es por una cuestión justamente de que no se calibró bien el peso en el lote, ¿no? Entonces tenemos que tratar de evitar estas cosas para no arrastrar de nuevo un error, ¿no? Fíjense que para hacerlo, obviamente vieron que hay una serie de monitores, es un universo, los monitores que hay hoy en día de cosecha, cada uno tiene un manual de usuario, cada uno tiene un protocolo diferente, pero nosotros hacemos como sugerencias un equilibrio, ¿no?, entre lo perfecto y lo que no se hace, digamos, algo que sea lo más práctico posible en el lote, ¿no? Y fíjense que en general está probado, validado, que hacer una pasada o dos pasadas de la cosechadora sobre un lote, pesarlo en la tolva e introducir ese peso en el monitor, muchas veces es más que suficiente, en lugar de hacer 7, 8, 9 pasadas dentro de un lote, bueno, por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces siempre sugerimos que también, bueno, en el caso de que ya tengan un protocolo, el equipo de cosecha, la posibilidad de siempre ser lo más práctico posible, ¿no? Que el resultado va a salir bien en general. Después hay ciertas consideraciones, como que es importante que trabajemos con una balanza precisa, que sea ideal una tolva con balanza electrónica, y que obviamente lo que es calibración de peso en general se realiza para cada cultivo, e incluso muchas veces para, si estamos trabajando por ejemplo con maíz,
con híbridos o materiales muy diferentes, también se hace por híbrido o material, ¿no? Lo mismo que tal vez para la fina, que estamos entrando ahora. Y siempre repetirlo cuando hay un error superior al 5%. O sea que siempre hay que estar atento o revisando ese rendimiento que me va arrojando el monitor, y cuando vemos que nos estamos yendo muy por encima o por debajo de ese 5% del óptimo, volver a hacer esa calibración, ¿no? Ese peso, esa pasada de la cosechadora y ese peso. No. Encima tenemos la herramienta como la de al lado, que nos viene mirando. Cada vez que descargamos una monotolva tenemos una cobertura muy, muy inmediata continuamente, ¿no? Ahora te pregunto, nosotros no cosechamos peso bruto, sino cosechamos peso neto. Con la cosechadora estamos metiéndonos y levantando maíz o lo que sea y agua. ¿Cómo corregimos o cómo le prestamos atención al agua, a la humedad, para que el mapa sea preciso a la hora de generar información? Bien, decíamos, primero todo lo que es calibración de peso, el otro importante es la calibración de la humedad, como vos decís, Fede, es importante justamente para llevar ese peso, ese rendimiento húmedo, el rendimiento del porcentaje de humedad que se está cosechando, ajustarlo al peso seco, ¿no? Entonces siempre la manera más práctica de hacerlo, también va a depender según el protocolo o el manual de usuario del monitor, pero es hacer una medición externa con un humedímetro, se va al lote, se mide el porcentaje de humedad a la que se está cosechando y eso se ingresa a el monitor, ¿no? Entonces estamos también ayudando un poco al sensor de humedad de la máquina a ajustar esa humedad o a calibrar ese porcentaje de humedad al que cual se está cosechando el grano, ¿no? Para después llevarlo a nuestro rendimiento seco, que es lo que nos importa. Después hay una cuestión técnica que hay que tener en cuenta muchas veces y que pasa seguido en lo que es sensor de humedad, es una cuestión de limpiar el sensor por si hay rastrojo o suciedad, limpiarlo para que funcione correctamente. Fíjense que acá, lo digo rápido, pero una cuestión también más didáctica, demostrar qué puede pasar cuando no está bien calibrada la humedad. Fíjense que a la izquierda tenemos un mapa de productividad, que es un mapa que justamente te muestra la variabilidad productiva del lote histórica, y a la derecha tenemos un mapa de rendimiento. Fíjense que los mapas de rinde, volviendo al tema de que es clave como insumo para poder identificar variabilidad del lote, identificar ambientes, en la parte sur se ve una zona que no coincide con la productividad del lote. Fíjense que el mapa de rinde está arrojando rindes con una paleta de colores azul, que corresponde como a la zona que rindió más el cultivo, pero cuando nos vamos al mapa de productividad, vemos una zona de baja productividad, que no se correlaciona, es como indirecto, es como inverso esta relación. Y eso es porque no hubo una calibración correcta de la humedad. A veces esos quedan mascarados, pero esto, bueno, si se analiza con el productor, son cosas que se pueden ajustar la campaña siguiente, ¿no? Que también un perfecto. Vamos a un par de cuestiones más, ¿no? Si medimos mal el dato que tenemos, se puede ir de la realidad. Entonces, ¿qué otros? Me imagino tres cosas operativas para prestar la atención, para mencionarlas como... Parece obvio, pero no te olvides. Tema de cabezal, no sé, le estoy pifiando. Está bien, perfecto. Sí, es otra cuestión a tener en cuenta durante la cosecha y prestar mucha atención. Que justamente la altura del cabezal hay que configurarla correctamente porque justamente sirve para evitar, como ven en la imagen ahí, tomar puntos o registro de datos en las cabeceras, ¿no? En las zonas donde no hay cultivo, muchas veces, si no tenemos bien configurada la altura del cabezal, la máquina, al dar las vueltas en las cabeceras, sigue registrando datos con puntos valores ceros, porque no hay rendimiento, y el mapa de rendimiento tiene esos rulitos, como ven ahí en rojos, que en realidad no representa la realidad del lote, y bueno, por eso hay que estar atento. Hoy en día, las máquinas más nuevas, está todo automatizado, ¿vieron? Cuando entra a cosechar un cultivo, ya la altura de cabezal automáticamente, al dar la vuelta en la cabecera, evita el registro de esos datos. Otro caso puntual. Vengo haciendo con la plataforma a medio llenar. ¿Cómo le presto atención a eso? Perfecto, lo mismo.
Ancho de plataforma, otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo en máquinas más viejitas o que no están automatizadas. Si venimos trabajando en lotes donde estamos cosechando con el 100% de la plataforma, pero hay en lugares donde la cierre de amelga o algún recoveco ahí donde nos faltó cosechar un pedacito del lote, y en realidad estamos configurando que cosecha con el 100%, pero estamos cosechando con la mitad de la plataforma, ahí probablemente estemos subestimando el rendimiento, estamos diluyendo el rendimiento porque no estamos teniendo en cuenta esa configuración. De nuevo, hoy en día las máquinas más nuevas, esa configuración de ancho de plataforma la hacen de manera automática, o sea, tienen una serie de sensores que reconocen con qué cantidad de la plataforma está cosechando, pero en el caso de máquinas más viejas hay que regularlo manualmente o prestar mucha atención, ¿no? Como ven ahí en la imagen, pasa lo siguiente, esto es lo más común en los mapas de rinde, que se vean esas rayitas rojas que coincide que la máquina está cosechando con un ancho mayor a lo que realmente está cargando o está trillando, ¿no? Entonces se puede subestimar el dato. Y puede pasar lo contrario. Pero perfecto. En general es lo más común. Te pido, ahí nos quedan por ahí dos o tres cositas, si me las podés mencionar con un renglón de información a cada uno de los otros puntos de atención de la calibración. Perfecto. Velocidad. Otro parámetro a tener en cuenta, los mapas de rindes arrojan la velocidad, o sea que podemos tener mapas de velocidad que te permiten auditar esa cosecha, y una cuestión básica a tener en cuenta es el primer punto, que es el de configurar siempre la velocidad en kilómetros por hora. Muchas veces pasa de que está configurada en metros sobre segundos o en otra unidad, y bueno, a la hora después de interpretar el dato, que nosotros solemos usar unidad kilómetros por hora, es más difícil de interpretar, ¿no?, un dato tan importante como la velocidad. Así que bueno, eso es importante. Con respecto a otro dato, Fede, fíjate, lo que es salpicado por vibración, esto lo paso rápido porque esto pasa en máquinas generalmente viejitas y que no tienen mantenimiento, o algún caso puntual con placas de impacto rotas o que también hay que revisar el estado, que genera estos mapas multicolor, básicamente, en donde no nos muestra la variabilidad del lote, sino está arrojando o registra los datos de rendimiento mal, digamos. Entonces, esto pasa generalmente cuando la máquina está vibrando mucho. Evitar eso. No es tan común, pero puede pasar. Perfecto. Si tenemos todas las máquinas bien calibradas, entonces vamos a funcionar bien. Después, si tenemos una calibrada y otra no, bueno, hay un problema de tener una máquina no calibrada. Exacto. Que en este caso, una cosa, de lo que es la operatoria en sí, ¿no? Porque después lo que es el procesamiento, ya lo pasaría por alto en este momento, pues es algo que viene ya en la oficina. Uh-huh. ¿Hay algo que nos estemos olvidando de hacer para que la información que se genere funcione bien? Y me quedaría ahí, así después podemos dar el cierre. Una cosa final que está buena tener en cuenta es eso, porque nosotros lo solemos hacer como lo decimos como una sugerencia, que es la forma o la logística de cosecha en el lote, cuando estamos trabajando con más de dos máquinas dentro del lote. Como sugerencia siempre aconsejamos que la cosecha se haga de manera apareada, ¿no? Porque si estamos contando con una máquina bien calibrada y una con problemas de calibración, al menos nos estamos asegurando de que una de las máquinas nos va a registrar la mayor proporción de puntos dentro del lote, y en el caso que la otra directamente o esté mal calibrada y después no podamos calibrarla, o no esté mapeando porque no cuenta con el monitor, al menos tenemos una densidad de puntos necesarias o representativas del lote que después te permiten analizar cualquier cuestión. Es mejor tener información, te traduzco, tener información melga promedio de todo el lote que tener medio lote al detalle y medio lote sin detalle. Exacto. ¿Entendí bien? Exacto. Tal cual. Mapa completo. Perfecto. A ver, haceme un resumen de dos renglones de todo el proceso que acabamos de ver. Bien. Vic, si querés pasar y lo vemos en la filmina, que está al final, que rápidamente es un poco el resumen de recomendaciones, ¿no? Son esos tips a tener en cuenta de lo que vimos. Uno, lo de ser previsor, con cierto tiempo de anticipación, revisar el estado general de la máquina, cuestiones técnicas y cuestiones relacionadas a todos los sensores, y referidas al display o al monitor, que eso funcione correctamente.
Después prestar atención a aspectos básicos importantes, que es lo que vimos al principio, que una es almacenamiento de la información por cualquier medio, pendrive, memoria interna, tarjeta de memoria o incluso cuestiones como estamos viendo ahora de en la nube o servicios web. Y después cuestiones de estado del GPS y las señales. Tengan en cuenta que bueno, hay una serie de alarmas que la cosechadora te dice cuando estás en el lote, así que si no funciona el GPS va a sonar una alarma. En esos momentos, parar las antenas y decir, bueno, no está funcionando, tratemos de solucionarlo antes de registrar los datos en el lote. El tema de entender el monitor y no usarlo de memoria, o sea, leer el manual de usuario. El manual de usuario es una biblia, es terrible, es gigante, pero siempre hay cuestiones básicas que están explicadas ahí, y está bueno también el hecho de que el equipo de cosecha pueda transmitir esa información entre ellos, ¿no? Que medio que se capaciten entre ellos, porque siempre es mucho mejor una persona que esté al lado de otra y le enseñe a usar las cosas, y que no sea una cuestión de memoria, ¿no? Después de configurar el monitor por cultivo y verificar el registro de información, lo que hablábamos hoy, de que esté, quede toda la información bien ordenada en el monitor para que después sea fácil el procesamiento de los datos por el departamento de geoservicios, la persona que se encargue de procesar esos datos, que uno en definitiva quiere obtener esa información lo más rápido posible. Y por último, realizar las tareas concretas operativas, que es las que veíamos, que son durante la cosecha, que son calibraciones de peso, humedad, y cuestiones de ancho de labor y altura de cabezal. Eso un poco en resumen. Hemos tenido un raconto al detalle, como el procedimiento de los pilotos antes de despegar el avión. Bueno, hay que revisar todo esto antes de poder salir. Vimos, previo a la cosecha, ¿qué podemos, cómo podemos aproximar la logística para que no nos sorprenda? Vimos cómo eficientizar el proceso de gestión de la información de los kilos, principalmente, y a partir de ahí, que a partir de que tenemos datos, podemos mejorar mucho del procedimiento y podemos generar información para compararnos y aprender. Y después, bueno, cómo hacer para que esa información sea verídica y no sea como cuando yo me subo a la balanza, pero dejo un pie afuera, así me quedo contento de que la balanza marca menos. La balanza tiene que marcar lo que sea, y después uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que tomó y de las que puede tomar. Y lo otro que me gustó de estos casos es que hay información que está ahí. Tenemos que aproximarnos nosotros a querer tenerla. Le voy a pedir a cada uno, como les dije al principio, a ver, Andrés, y sobre todo arrancaría con vos, que veníamos calientes con esto para no enfriarnos, un renglón, un concepto acerca de el mapeo, un buen mapeo. Bien. No, para mí la información es conocimiento. Parece algo trillado, pero es clave para poder hacer cualquier tipo de tomar cualquier tipo de decisión a campo, ¿no? Hablando del taller de control de cosecha, estaba bien con un concepto trillado. Me parece buenísimo. José. Sí, señor. De todo esto que estuvimos conversando, ¿qué idea fuerza te llevas? En un renglón. Esa es la temática. Ahí también creo que está Ramiro, jefe de acopio, se sumó. Si querés también aprovechar, Ramiro Canónico. Pero en un renglón puedo decir que son herramientas digitales para que las personas gestionen la información. Eso es básicamente el renglón mío. ¿David? Yo creo que la calidad de la información generada a campo es la base para generar buenos informes y datos estadísticos y económicos para las empresas. Impecable. ¿Vicky? Bueno, perdón, Cuaco. Y después te dejo el cierre. Democratizar la información. Identificar los clientes de la información. Acá hablamos del área comercial, de producción, así que me parece como punto para poner, democratizar la información y los datos.
Ahora sí. Dale. Perdón, un renglón. Vincular siempre a las personas. Las tecnologías están, nos permiten eficiencia, mejora de rentabilidad, procesos más sustentables, pero necesitamos involucrar a las personas. Una charla con un contratista demostrando lo relevante que es su rol en el lote y lo importante que es para la empresa la información que puede recolectar es clave. Y si uno no se lo dice, si uno no le menciona, digamos, por qué lo es, el contratista puede que lo desconozca. E incluso habiendo hecho una inversión en una cosechadora con un monitor de super vanguardia, pero que nadie le ha puesto en valor eso que puede generar. Entonces, vincularnos, conversar, digamos, articularnos como actores de un ecosistema innovador es fundamental. Me parece que va por ahí, digamos, poner la mirada en los equipos y articular mucho, capacitarnos, retroalimentarnos. Impresionante. Vicky, ¿cómo seguimos? Primero, les quiero agradecer a todos. La verdad que fue rico, se me voló. La verdad que me fue una charla donde me iba anotando conceptos, me iba fijando ideas. Realmente me encantó, así que les quiero agradecer la generosidad, el tiempo y la disposición a compartir. Así que yo a ustedes los despido. Y Vicky, ¿cómo sigue el...? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Todavía no tiene fecha, va a ser en noviembre, por supuesto, probablemente el tercer jueves de noviembre, pero bueno, último encuentro de este año, de este ciclo, va a estar dedicado a todo lo que se va a pasar en el verano, digamos, el seguimiento de cultivos durante las finas, así que nos vamos a adelantar un poquito a eso. Hoy ya nos adelantamos a la cosecha también, o sea, todos estos conceptos de hoy los podemos retomar en marzo, abril, mayo. Pero bueno, en el mes de noviembre vamos a hacer el último encuentro, así que los esperamos para un cierre con todo, y los comprometemos, Joaco y Fede, a que nos cuenten, porque sé que se van a ir de nuevo al Silicon Valley en marzo, así que a que nos muestren un videito, nos cuenten un poco de qué se trata esa experiencia, que me parece que abre cabezas como nada. Es impresionante, es un hachazo en la cabeza, como dijo uno de los participantes. Muchachos, buen mes, y nos vemos en el próximo encuentro. Un placer. Hasta el próximo. Gracias, a los speakers. Gracias por sumarse a esta convocatoria. Gracias, chicos. Nos vemos.